Muy buenos días a todos los amigos suscriptores que ya están viendo este video. Muy bienvenidos a otro día más. Pues aquí estamos la pareja, que no hay otra. La pareja de dos. Sí, de dos, porque no puede ser de tres, sí. Porque no, ya no es pareja. Y pues decirle pues que Dios los bendiga de antemano siempre a todos, sí. A usted, Elías. Gracias. A toda la familia. Sí, gracias, Elías, por haberme pues decirle que estamos aquí pendientes pues siempre de llevarle lo que es nuestros videos. Y hay gente que se pregunta qué harán en sus tiempos libres o qué harán en su casa. Pues en las casas siempre hay cositas que arreglar, que una cosa para allá, que otras para allá. Siempre hay que estar moviendo. Y pues también en el transcurso del trabajo, siempre que le quedan unos días de descanso de hacerlas. Y pues entonces uno aprovecha poder hacer las cosas en los días de descanso. Sí, como algunos amigos ya vieron los videos, pues esa es nuestra casa. Esa es. Pero pues mi hermano nos ha prestado este cuarto y lo hemos pasado por acá. Porque sí, Elías, hay una gran diferencia, una casa de ladrillo a una casa de esta, porque entra más basura. Cuando, sí, porque cuando hay bastante viento, hoy que estuvo norteando bastante fuerte, se ha entrado bastante hoja de manga. Bueno, ustedes ya lo escucharon por ahí, bienvenidos nuevamente, por aquí estamos en el hogar de Dianita y Chepito, por ahí pues vamos a hablar acerca de los temas por ahí que ustedes ya escucharon. Aquí queremos hacer una pista de baile. Qué bueno, eso está muy interesante, saludos a mi linda gente que ya nos ve a través de este canal, el GoPlay, pues aquí comentándole que estamos acá visitándolos para conocer de cerca lo que hacen cuando los tiempos libres, más que todo en las mañanas y parte de la tarde, y cuando hay días libres a veces, ¿verdad? Que nos toca descansar tal vez un fin de semana, cuando el trabajo pues se pone un poco menos, ¿verdad? Así de que gracias por estarnos acompañando, bienvenidos nuevamente a todos mis amigos televidentes, saludos especiales a todos los que ya están por ahí conectados a través del canal El GoPlay. Bienvenidos, y a los que van ahí en su vehículo, pues gracias por acompañarnos también y dejarse acompañar de nosotros y escucharnos a través, ¿verdad?, de los audífonos, a través de las bocinas ahí de su vehículo. Pues les enviamos un cordial saludo, tenga mucho cuidado porque yo sé que de ir viendo ahí pues los videos puede distraer un poco, pero tengan mucho cuidado. Saludos a todos esos niños también que están pues ahí viendo el panorama y de lo que está haciendo la familia del canal del Salvador Go, porque estamos ahí en El Salvador Go. Y estamos en el Aventuras de Campo, pues ahí ustedes ya escucharon por ahí, más conocido como... Vamos a ver si se recuerdan en la Aventura de Campo, ¿cómo se llama su servidor? Alexander Escobar. Tobar. No, bueno, acá con ustedes, ¿verdad? En el GoPlay y en El Salvador Go. No estoy muy al tanto, estaba unos días. Y Go en El Salvador Play, El Salvador Go, pues allí su servidor... Elías Tobar, ¿verdad? Y por allá pues en el Aventura de Campo, y vamos a ver en el otro por ahí, es Alex Ortega. Así que saludos a Emiliano Quintaliente. Ah, claro. Bueno, entonces vamos a comentarles por ahí, más que todo en las mañanas por ahí, ¿verdad? En las mañanas, recordarle a los amigos pues que nos pueden apoyar en GoTV. Pues ahí le cambiamos el nombre. El GoTV es el Go Entretenimiento. Ajá, exactamente. Bueno, allí pues vamos a comentarles, como les digo, es en el Aventuras. Ya sabe usted cómo los hemos titulado por ahí, ¿verdad? Así es. Ahí que... No se vaya a confundir, es el mismo. Aventuras de Campo. Claro. Bueno, vamos ahí, como dicen por aquí en la casa, dijo Chepito que hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pues principalmente pues hay que regar por ahí pues el agua, ¿verdad? Para poder Y también fíjate que días que se puede, también los días libres a veces, pues siempre lo ocupamos para ir a ver la suegra. Bueno, principalmente cuando las mañanas, ¿verdad? Amanece, ¿quién es el primero que se levanta? A veces ella, a veces yo. Va. Pero más ella. Como por lo general, en la visita que le hicimos por allí al nene, a Marielita, en el campo, como les decía, por lo general siempre las mujeres son las primeras que se levantan, y oiga bien, a veces las últimas que se acuestan, ¿verdad? Porque siempre hay cosas que hacer. No sé acá, ¿verdad? En ustedes, ¿cómo será? Pues Casi. Por ahorita como no hay mucho, cuando ya hay hijos sí cuesta más. Hay más trabajo. Sí, ajá, pero, hay más trabajo. Porque ahorita a veces pues traemos $1 de pupusa, con los pupusas ya los acostamos tranquilos, pero ya viendo hijos que son una bendición, cuando eso llega, pues ya hay más trabajito. Ya está debidamente preparado, Chepito. Ahí está. La máquina ahorita le estamos echando gasolina súper. ¿Pero está debidamente preparado para recibirlos o no? Nunca está debidamente preparado uno, Lee. Porque en eso siempre van a haber cambios. Rutinariamente, diariamente. ¿Por qué? Porque sí. Es una experiencia que la va adquiriendo conforme la vida se vaya presentando. Okay. Yo puedo decir, estoy preparado, tengo esto y esto, pero no sé lo que Dios tiene para mí mañana. Pues preparación es de decir, ya lo tengo todo para eso, no, ¿verdad? Pero desde el momento, oiga bien, desde el momento que usted piensa en formar un hogar y tener una vida ya con otra persona, ya se siente capaz, ¿verdad? Y capaz es una cosa, ¿verdad? Y preparado es otra cosa. Lo que yo entiendo es si él se siente capaz de ser papá ya. Ajá. Es que... No papayas, sino que... Papayas. Y usted, ¿cómo se dice, Dianita? ¿Usted sí? Yo sí, Elías. Yo por mí, pues quizás ya lo tuviéramos y pues... Entonces él es el del... No, pero es que... Pero es que mire, pues yo también... Pues sí, ya está dispuesto ya. También habíamos dicho nosotros que... íbamos a tenerlo a los 2 años de que los acompañáramos, casáramos. ¿Cuántos años van ya? Para 4. Uy, entonces. Pero fíjese, Elías, que usted se dio cuenta esa enfermedad que le cayó a la Diana. Entonces me dice la doctora cuando la llevamos. Sí, así como está, sale embarazada esta muchacha, corre mucho riesgo. Yo sé. Tienes que ponerla en control, tenés que todo eso, entonces en parte tiene mucha razón. Pues. Bueno, yo pienso de que tal vez lo que ustedes dicen, pues que venga cuando Dios quiera, ¿va? No necesariamente, sí. ¿Verdad? Pues hay que obligarse a esto, porque hay muchas personas también que tanto como ya están exhaustos, ¿verdad? De tener tantos. De que va a recibir al bebé, porque hay parejas de que no se dan cuenta en qué momento pues quedan embarazadas y no los están esperando con aquellas ansias como planearlo y decir lo voy a esperar con alegría, pues, porque así de repente pues tiene que hacer no sé cómo pero... Bien es bueno, pero yo quizás después. Ah, pues ya le voy a traer otro. Bueno. Pues así, claro que sí. Entonces, hablábamos acerca de las cosas, ¿verdad? Que pasan por aquí con Dianita y con José. En los amaneceres ahí, ¿quién es el que se encarga por lo menos de dar los primeros pasos por acá afuera y empezar la rutina de trabajo, Chepito? Siempre con ella. ¿Usted qué hace cuando ya se levanta? Primero. ¿Qué es lo primero? ¿Eh? Después, a tomar café. No, pero... Ya se levanta y lo comer ya. Alistarme para ir al trabajo. Pero fíjate que... ¿A qué hora se levanta usted? Mire, le voy a ser sincero porque a la gente uno le puede mentir, pero a Dios no. De enero para acá nos hemos dado una misión de levantarlos a las 5:30 o a las 6 para estar listos para el trabajo, pero antes no, el día, a las 7:30 o a las 8. Pero ¿no trabajaba más antes? Bien, a las 4 de la mañana me levantaba yo. ¿Y no dije que a las 7:30 pues? ¿Y a las 8? No, pero en el trabajo de trabajar, de grabar. Oh, ya. Pero si hablamos del campo, ahí sí no, A las 6 ya tiene que estar uno en el guatal. Correcto, así es. Eso es muy verífico, así de que... Bueno, vamos a seguir platicando por acá con esta familia, ¿verdad? Ya son una pareja, un hogar. Estamos cuidando, mire. Está bien bonito. A ver si sale, porque allá a los tres fines está otro, pero no echa mamón. Florea, pero no echa. Bueno, ahí tienen un arbolito de mamón, ¿verdad? Así se llama el arbolito este. Bueno, saludos, bendiciones. Vamos a ir conversando, ¿verdad? Con estos chicos por acá. Pues compartiendo con ellos. ¿Cómo se llama ese? A ver si usted sabe, porque yo no sé. La verdad, ni yo tampoco, pero vamos a tratar de averiguarlo, ¿verdad? Saludos, nos vemos hasta en el próximo.